¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero que tengan un día extraordinario. Los viernes tocamos temas bonitos, positivos, para irnos el fin de semana, disfrutarlo más a todo dar. Y ahora tenemos el Beto y yo invitada a una invitada especial, Andrea Leos, que es una creadora, yo digo, de contenidos felices y de contenidos optimistas. Andrea, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación ¿Qué y por tal? esa bonita pues presentación. La verdad es que en estos años, ya tengo 2 años compartiendo contenido en redes sociales, me he llevado experiencias y yo creo que he recibido todavía más yo de las cosas que hago y que me dan mucha vida, me hacen muy feliz. Y como que recibir ese pues agradecimiento, a lo mejor a veces que una persona me diga, con eso que subiste o eso que compartiste, me ayudaste a sentirme mejor o algo así. Yo creo que el ir aportando pequeños granitos como que es lo mejor que puedes hacer. Yo creo que de eso se trata, ¿verdad? Sí. Yo lo que hago, esta es la transmisión número 95. Yo lo que hago en estas transmisiones, porque tengo intenciones políticas, es conocer a gente. Me interesa conocer gente y en lugar de tener una plática en corto, la misma plática que tengamos, pues que la vean los seguidores y quienes les interese aprender de temas, porque yo a toda la gente que conozco aprendo. Sí. Yo soy de los hombres que van por la vida aprendiendo. Claro, como Y, es, y, esponja. es, y espero que así sea, como te comentábamos ahorita antes, vengo de casa de mi papá, hizo una conferencia por primera vez por redes sociales, ahí en video, y se sentía muy emocionado. Mi papá tiene 95 años, pero el espíritu me dijo, cómprame un iPad y un tripié para tenerlo aquí para hacer mi llamada, pues no puedo ir de casa, ¿verdad? Y porque hasta ahorita, me dice, después de 4 meses tengo esto. Ay, no, qué bonito que tenga esas ganas de aprender y que bueno, no, yo creo que no hay edad para empezar a soñar y empezar a descubrir cosas nuevas y qué padre por tu papá que tenga ese espíritu tan lindo. Así es. Sí. Andrea, platícanos de ti. A mí me da mucho gusto y yo y la verdad que cuando digo, ¿a quién quisiera conocer? Y digo, yo quiero conocer gente positiva, gente buena, también gente que me platique problemas, por supuesto, ¿verdad? Para Claro. poder solucionarlos. Pero cuando yo te capté, fue cuando empezaste con la campaña del Tupperware, Ajá. que se Ah. me hizo padrísima. Gracias, gracias. La verdad, ahí fue cuando te ubiqué. Y es una idea que mucha gente comparte, que mucha gente la lleva a la práctica cada vez más. Veo ahora gente muy consciente de todos los ámbitos, levantando la basura, preocupándose por el medio ambiente, haciendo conciencia de los popotes, por ejemplo, etcétera, de la contaminación que genera ahora los guantes y las mascarillas desechables, que son esenciales, pero también pueden ser esenciales para otra nueva contaminación, ¿verdad? Así Pueden es. ser generadores de una nueva contaminación. Sí, yo siempre he Platica. pensado que es como balancearle, ¿no? A lo mejor ser 100% radical pues puede ser un poco difícil, más por lo que ya estamos viviendo ahorita en la actualidad, pero sí, como a lo mejor y por este lado, pues voy a tratar de reducir mi consumo de plásticos, pero a lo mejor por este lado no puedo, como que balancearlo sin tener que forzarte o algo que se vuelva incómodo. Y al final de cuentas, yo creo que se hace como un cambio de hábito cuando ya lo haces repetidas veces, y eso es lo importante, ¿no? Que venga desde el interior. Me voy a presentar un poco. Yo soy pues Andrea, tengo 27 años, soy licenciada en Mercadotecnia y Comunicación de aquí del TEC, de aquí en Hermosillo. Y yo creo que todo esto de la carrera de merca me llevó a lo que hago ahorita, porque literal es lo que hago, o sea, cómo estudiar un poquito a mis seguidores, a mi familia, se puede decir, porque son como mis amigos, el decir qué es lo que les gusta, en qué los puedo ayudar, qué puedo resolver para ellos. Y ya, yo trabajé durante casi 8 meses en Ciudad de México en una radiodifusora que es EXA FM. Ahí estuve en redes sociales y luego aquí también estuve trabajando en el TEC, en redes sociales. Entonces como que siempre estuve muy metida en las redes, pero lo dije, ¿por qué no lo hago yo? O sea, como que de la nada nació así
pues voy a subirlo, porque nunca me ha dado vergüenza hablar frente a una cámara ni expresarme tal y como soy, así un poco loca y así con mucha energía. Entonces, bueno, pues voy a compartir algo. Creo que empecé hablando de problemas de acné en mí, o sea, como algo pues real, algo que vivimos muchas personas, y a la gente le empezó a interesar, y luego seguí compartiendo un poco más de mi estilo de vida, y me di cuenta que con lo poquito que hago, o a lo mejor con lo que yo comparto, puedo ayudar a alguien más, y pues así se fue dando, luego fue creciendo, y ahorita lo sigo haciendo con mucho gusto, y más que nada lo hago por eso, o sea, porque me causa mucha felicidad el hecho de ayudar a alguien, y también como que me da vida el estar ahí y compartirlo, me hace muy feliz. Ahora también está muy de moda el ser influencer como una actividad económica. ¿Es diferente o es la misma? Pues yo siempre he dicho que más que nada es un creador de contenido. Un creador de contenido es una persona que crea a lo mejor videos, experiencias, desde un escrito o un libro que lo vas a publicar en redes sociales o en línea, o videos. El hecho de compartirlo y crear algo, estás creando contenido. Pero ya el término influencer lo dice o lo cataloga una persona que te sigue. El hecho de que tú influencies de manera, puede ser negativa o positiva, puede ser de cualquier manera, ya desde ahí pueden alguien llamarte influencer. Pero a mí en lo personal nunca me ha gustado llamarme yo de que soy influencer. O sea, porque creo que eso ya más bien lo dice la persona que te sigue, cómo puedes influir en ella. Puede ser poco, puede ser mucho, pero sí, sí está relacionado por el hecho de que empiezas a compartir tanto contenido en redes sociales que te ganas la confianza ahora sí que de tus seguidores, de tu comunidad, de tu familia, y ahí va de la mano que alguna marca te contacte y te diga, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que me ayudes a promocionar tal producto, y pues ya depende del creador de contenido si va con él, bueno, en mi caso sí es, ¿no? De que si va conmigo, si va de acuerdo a mis ideales, si yo sé que realmente le va a servir al producto, o a lo mejor y no, y pues digo, pues no, y que sea algo, pues, que tenga credibilidad. Eso es lo que más me gusta a mí, que sea totalmente real, y pues sí, sí, sí va un poco de la mano el cómo alguien puede vivir de siendo creador de contenido, pero pues también, pues no es tan fácil, ¿no? También tienes que cuidar ahora sí que todo tu mercado, todos tus seguidores para que sigan ahí y que ellos se den cuenta que realmente, aunque a lo mejor ya estás trabajando con la marca, realmente va contigo y lo estás diciendo de una manera genuina. Sí, porque como que no puedes estar patrocinando cada cosa, ¿verdad? Sí. Porque luego pierdes Se la pierde. realidad, que pierdes credibilidad. Así Sucede es. como con los medios de comunicación, realmente, cuando únicamente hablan bien, y luego no son capaces de criticar a los otros, pues dices, ah, caray, pues, ¿dónde está la cosa? Pero cuando le da lo mismo ponerse, comprar harina de una marca y de echarle 1,000 flores, y luego comprar harina de la otra marca y echarle las mismas 1,000 flores, pues tienes que promocionar las cosas. Yo creo que la realidad, como tú dices, cuando te definen influencer, es que tú aportaste algo diferente para que te creyeran, ¿verdad? Porque Sí. pones tu prestigio, ahora sí que te lo has ganado a pulso, que cada quien se lo va a ganar. Es muy diferente cuando te crean una imagen en torno a ti, ¿no? Así es. Sí, Porque es no ahí es una cuando la marca mención. le gusta estar relacionado pues con ciertas personas porque comparten pues la misma manera tal vez de pensar o los mismos, no sé, gustos y ya se relaciona. Yo creo que como soy mercadóloga, me gusta mucho esa parte también, el hecho de que una marca pues estudie realmente a la persona con la que va a trabajar, por qué va a estar con ella o por qué no, o qué cosas les gustaría que mencionara y así. Pero yo creo que más que trabajar con las marcas, la verdad es que a mí lo que más me mueve es todo lo que he logrado con mi comunidad, que son varias cosas muy importantes que traigo desde chiquita y que dije, si lo puedo explotar aquí, pues qué padre, y nos hemos unido para muchas cosas muy, muy bonitas. Por ejemplo, Por ejemplo, el año pasado, a principios del 2019, empezamos un movimiento que se llama Yo Llevo Mi Topper. Igual sí que les puedo compartir un poquito en la pantalla. estaría todo dar si tienes ¿Sí? tus videos para que nos los expliques Ok. cómo se van ¿Se desarrollando. va a escuchar el audio de la computadora o se va a escuchar el mío?
Ahí sí, no sé, lo ponemos y vemos, pero lo más seguro es que el tuyo sí se va a oír. Muy bien, a ver, voy a aquí abrirlo, denme un segundo. Déjenme, voy a compartir la pantalla. Aquí está. ¿Ya están viendo todos? Sí. Bueno, pues esta es mi cuenta de Instagram. Instagram para mí ahorita es una red social muy fuerte, ¿no? Aparte que tiene, es la segunda red social que tiene más interacción y mensualmente hay 100 millones de usuarios activos. Entonces, pues de ahí es donde comparto la mayoría de mi contenido, pero también estoy en otras redes sociales. Dos de los movimientos más importantes para mí es el Hoy Comparto Alegría y el Yo Vivo Mi Top, porque son estos que están aquí. El Hoy Comparto Alegría es hacer actos de bondad, pues sin recibir nada a cambio. ¿Cómo es que haciendo algo tan pequeño puedes alegrarle el día a alguien más? En esta ocasión, esto fue en agosto del año pasado, antes de iniciar las clases, mi comunidad y yo reunimos mochilas para donarlas a niños. Ahí pueden ver un poquito. ¿Se escucha? Sí, 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 se escucha. Y pues todo eso fue totalmente un trabajo en equipo. Yo siempre he pensado que cuando muchas personas hacemos cosas chicas, pues hacemos grandes cambios. Este fue en agosto. Luego en diciembre hicimos una posada para unos niños y también fue con ayuda de toda mi comunidad. Y el hashtag es este, es el de Hoy Comparto Alegría. Y varias marcas también dijeron que ellos querían apoyar, por ejemplo, Haas nos apoyó con quesadillas, las botanas, o sea, como que nos reunimos gran número de personas para lograr hacer esto y para hacer feliz, ahora sí que compartir alegría con más personas. Este fue la más reciente, que me hace súper feliz porque fue hace poquito, incluso aquí estando en mi casa, pues fue mi cumpleaños, pues yo ya sabía que no iba a ver ni a mis papás, ni a mis amigos, ni a nadie, y dije, bueno, pues ¿qué hago? Y siempre había sido mi sueño hacer una fiesta de cumpleaños con caridad, que se trata de que en vez de que a ti te regalen algo, que sea más bien un regalo que puedas hacerle a alguien que realmente lo necesita. Entonces hicimos una transmisión en vivo que duró como 3 horas y estuvieron estos amigos, algunos cantaron, otros nos compartieron así como de su experiencia en redes sociales y logramos recaudar, creo que fueron 18 mil pesos, que lo destinamos a un desayunador que está en el poblado Miguel Alemán. Y aquí fue cuando fuimos a entregarlo, todo pues así muy emotivo y me causó mucha felicidad que lo hicimos entre todos, pues eso es lo que más me importa, cómo es que muchas personas podemos hacer este tipo de cosas. Y si en lugar de criticar empezamos a accionar, ser más humildes, empáticos y darnos cuenta que esa persona no es ni más ni menos que tú, tal vez solos no podemos ayudar a todo el mundo, pero sí podemos motivar a más personas para ayudar. Les voy a contar cómo fue todo. Mi corazón deseaba agradecer un año más de vida compartiendo alegría a alguien que lo necesita, pero sentí que podíamos multiplicarlo sumando un gran equipo, y ese equipo son ustedes. En esta vida, nada es casualidad, y Dios coloca diariamente una infinidad de posibilidades para poder servir a quien más lo necesita. Simplemente, es nuestra decisión si esta oportunidad decidimos aprovecharla o dejarla pasar. Entonces, le dije a mis amigos y a mi familia que se me ayudaba. Y todos nos reunimos en una fiesta virtual y pues toda la gente estaba ahí viendo y al mismo tiempo donaban dinero para poder comprarles esto. Es un regalo que les estoy haciendo de mi parte y de todas las personas que estuvieron. Y me hagas de llorar porque lo hago con todo el corazón. Y así, entonces, luego presenté al desayunador. Y ahorita, de hecho, estamos trabajando ya en hacerles un huerto para que sea algo sostenible, o sea, que no sea una solución curita, se podría decir, que ahorita pues sí realmente necesitan el alimento, pero queremos hacerles un huerto para que ellos puedan hacer su comida. Y este es otro, ¿quieren que les siga platicando? Yo puedo extender. Sí, claro que sí, está padrísimo. Este es el de Yo Llevo Mi Topper, el Yo Llevo Mi Topper lo empecé creo que como en marzo del 2019, casi siempre los movimientos y las cosas que yo lanzo son porque realmente ya las traigo desde hace rato y que dije, bueno, pues ahora lo quiero hacer con más personas.
Y en mi casa, mi papá principalmente es el que le gusta mucho rehusar y que siempre está preocupado porque no desperdiciemos nada y así. Entonces dije, bueno, ahora yo lo quiero llevar a mis seguidores. Y el Yo Llevo Mi Topper consiste en llevar tu vaso o tu plato o tu topper o tus utensilios para comer a cualquier lugar. O sea, si vas, no sé, al parque La Ruina o si vas a cualquier lugar, en vez de que te den un plato desechable, tú decir, ¿me lo puedes servir aquí? Y a lo mejor al principio se pueden sacar de onda. A mí me pasó muchas veces que me dijeron así como que ajá, en los hot dogs o algo así. Pero pues al final de cuentas, yo creo que muchos ya nos vamos a ir haciendo la idea de que cada vez va a ser más común. Y claro que muchas personas ya lo hacen y eso me da muchísimo gusto, pero pues dije, bueno, yo también lo voy a tratar de inculcar a mis seguidores. Y el Yo Llevo Mi Topper, después lo llevamos al estadio cuando fue con los Club Naranjeros en octubre. Contacté a las personas de mercadotecnia y a los que estaban relacionados con la cerveza de ahí pues del estadio, y les dije, oigan, ¿qué tal si mejor en vez de que la gente pues esté gastando cada vaso de su cerveza? Ya ves que todos orgullosos van reuniendo sus vasos. Y dije, pues ahora, que tengan el orgullo ya no de llevar su topper, a lo mejor, o sea, su vaso. Y ya, y me dijeron, fíjate que sí tenemos la idea, sí nos gustaría, pero lo vemos como que la gente pues no va a querer, lo vemos muy difícil con la marca de cerveza. Y yo, sí podemos, hay que hacerlo. Se lo compartí a mis seguidores y ellos también me ayudaron un poquito a meter presión y se logró. Pues lo estuvimos haciendo durante toda la temporada y las personas me compartían pues ahora sí que sus toppers, o sea, su vaso, y fue algo muy padre. Aquí tengo un video, creo. Este es los yaquis, mira, fue el que te dio. Aquí no hay de que del equipo tal, del otro, éramos todos. Y sí, no tengo ahorita en la mente la cifra, pero sí fue una cantidad exagerada. Me la compartió el que trabaja pues directamente con la cervecería. De hecho, hicieron un convenio que les daban un descuento a las personas que llevaban el topper, y fue algo muy, pues, muy padre, y que muchas personas lo hicieron, y me sentí muy, muy feliz por el hecho de que fuéramos tantos. También comparto mucho de danza, pues toda mi vida he bailado, entonces como inspirar a las personas en que puedes bailar a partir de cualquier edad, no importa si lo tienes, si tienes ese sueño desde chiquito, pues lo puedes hacer. Uh-huh. Aquí hay algunos videos, yo bailando. ¿Ese qué es? Ese es el de Shakira, el Super Bowl. Ajá. Sí, entonces, pues así comparto un poco de todo. No sé qué más les gustaría que les enseñara. También tengo un canal de YouTube, tengo muchas cosas, entonces no creo que alcancemos, pero... ¿Y TikTok no haces? TikTok también. En TikTok comparto, déjenme les digo. Bueno, primero aquí les enseño una cuenta que es con mi esposo, que se llama André Juanra, que esa la empezamos siendo novios porque pues siempre, obviamente, hay mucho amor en nuestra relación, ¿no? Entonces dijimos, qué padre compartirlo con más personas porque es algo totalmente real y a lo mejor de cierta manera hacemos que más personas pues no pierdan esa fe en el amor y que es algo real y que a lo mejor no es perfecto porque pues nada es perfecto, pero sí existe. Y también comparten las discusiones. También hemos hablado de cómo le hacemos para resolver discusiones. En mi caso, también en mi cuenta, trato de que mi contenido sea lo más real posible. O sea, de repente digo, me siento mal hoy, no, a lo mejor no me siento con ganas, ahorita son tiempos pues difíciles, o de repente si logramos algo, ¿cómo es que lo logramos? O sea, ¿cómo llegamos a eso? El hecho de como el mostrar el detrás de, que no todo es así como por obra de magia, creo que también impacta de una manera más bonita. Es un video que hice con mi, era mi novio ahí. Ajá. Que en sí trata de pues cómo puede haber una relación sana, divertida y todo va a estar bien. Este video fue de cómo logramos comprarnos nosotros la casa, que pues obviamente es un esfuerzo que requiere
muchísimo ahorro y muchísimo compromiso, y quisimos compartirlo pues para que más jóvenes, a lo mejor solteros o de novios, que se propongan metas en pareja y que vean que sí se puede. Y este Hola, soy Andrea. Empezaron a armar la casa de novios. De novios empezamos a pagar la casa. Hay todo un video completo en YouTube donde contamos cómo fue, pero en sí es una residencial. Muchas personas piensan que la construimos, pero ya en el video, en el de YouTube, explicamos cómo fue. Parece que la construimos, pero porque estuvimos en la casa, o sea, documentamos todo el video y nuestros seguidores pudieron verlo, porque como la compramos en preventa, era nada, pues, ¿no? Ni siquiera existía, apenas estaba el terreno dividido. Entonces, pues hicimos el video donde decimos cómo le hicimos. Pero por todo 18, en el terreno de nuestra casa, estuvimos en todo el proceso, fue una experiencia logrando poco a poco con esfuerzo. Y cómo fue poco a poco, cómo lo logramos. Y pues son muchas cosas. También lo de la boda, pues que tuvimos que cambiarla en dos ocasiones por el hecho. ¿Por qué? Pues se presentó el coronavirus. El COVID. COVID. Alcanzamos a casarnos por el civil, pero pues nuestra boda la cambiamos primero para septiembre, eso fue en marzo, y pues ahora ya la volvimos a mover hasta abril. Y pues, no sé, el hecho de compartir una esperanza de que no se rindan y que todo va a estar bien. Ya sí, tengo mucho contenido, sin YouTube. El otro día platicaba yo con alguna pareja que pospusieron su boda. Sí. Y yo les decía que yo me casé cuando tenía casi 24, iba a cumplir 24 años. Ajá. Cumplí 24 años de mi luna de miel. Pero le decía que yo no le hubiera pospuesto mi boda, yo lo que quería era casarme, ¿no? Yo me casé en 7 de junio, un calorón espantoso hacía. Uh-huh. Porque aparte fue un día particularmente caliente. Uh-huh. Desde el civil, que las fotos, todo empapado en sudor. Pero la fecha antes no era tan importante como ahora. Me refiero, ahora es temporada de bodas. Es de octubre a abril, ¿no? Febrero, sí. Ajá. Sí. Más o menos, en Sonora como que todas las bodas son en esa temporada, la temporada de bodas, que por cierto le pegó a todos los organizadores, les pegó durísimo porque tantas cancelaciones. Sí. Pero como lo que yo quería era casarme, aparte nunca me fijé en la fecha, ¿no? Uh-huh. Yo digo, yo creo que no lo hubiera pospuesto, a lo mejor me hubiera casado por la iglesia en una ceremonia chica, pequeña, únicamente muy íntima. Sí. Y ya que se haga, ya que se festeje todo esto, la fiesta, ahora sí, ¿no? La fiesta en grande de... Así es. Pero no posponer el sacramento, sino que únicamente posponer la fiesta, ¿no? Sí, igual ahí yo creo que pues es decisión de cada quien. Claro. A nosotros se nos presentó la posibilidad de casarnos en el registro civil. Haz de cuenta, todo empezó, creo que fue el 24 de marzo, cuando aquí en Sonora, ahora sí fue de que todos ya en nuestras casas, cuarentena. Nuestra boda era el 28 de marzo, entonces hablamos con el registro civil y nos dijeron, bueno, como ustedes ya tienen fecha, pueden venir a casarse aquí, son 10 personas, más los que nos van a casar, entonces nos pudimos casar ahí en el registro. Así fue en aquel momento, porque así estaban las reglas en aquel momento, ¿no? Todavía no estábamos pues tan fuerte, y como que por nuestra cabeza yo creo que en ese momento no nos imaginamos que se iba a aplazar tanto. Entonces dijimos, bueno, ahorita podemos lograrlo por el civil, a lo mejor por la iglesia no, porque creo que en ese momento todavía estaba como que así, nadie sabía qué iba a pasar ni nada, pero pues igual como ya está todo pagado, no podemos decir, ah, ya, mejor no hago boda, que también sería una opción, ¿no? Decir, pues ya hago mi boda chiquita ahorita con mi familia, pero pues ya está todo pagado, entonces... No, claro, y pierdes todo eso, pues. Sí, ahorita no estamos como en una posición de decir... ¿Sabes qué? Local o decorador de regresa de minero, yo creo que no lo haríamos de ninguna manera, porque sabemos que ellos también están pues batallando ahorita en estos momentos y pues no, es apoyarnos entre todos y decir, bueno, la cambiamos, la posponemos y así lo vamos a hacer. ¿Te has arrepentido de alguna cosa que hayas subido? ¿Que hayas bajado o la has dejado arriba? Pues casi no, creo que no me he arrepentido. Por lo general... subo cosas con las que yo me siento así, Andrea, o sea, con lo que me siento cómoda, que sea lo más yo posible.
No sé, como que obviamente puede existir y es súper normal y creo que por salud mental aceptarlo, que puede haber gente que a lo mejor no te quiera o no le caigas bien, en la vida normal sucede también, y pues los que sí, ¿no? Entonces saber que a lo mejor algunas personas van a tomar de cierta manera algún contenido, pues ya no está en ti, sino en la persona, si lo estás haciendo correctamente, cómo es que alguien puede tener una, a lo mejor, perspectiva o una idea distinta cuando te conoce solamente el 1% de toda tu vida que publicas. Entonces, no, realmente nunca he sentido esa presión o ese miedo por haber publicado algo. Trato de mantenerme positiva, sí comunicar lo real, pero no me gusta meterme así como que en chismes, morbo, críticas, así como que nunca he estado en mí y prefiero así que todo esté relax. Es que la responsabilidad que tienes, te has dado cuenta que tienes una gran responsabilidad, ¿verdad? Sí me he dado cuenta. Sí, es una responsabilidad fuerte y algo con lo que pues ya a lo mejor y por el resto de mi vida voy a vivirlo, pero realmente no me da miedo porque gracias a Dios tengo, creo que una buena educación, mucho amor en mi familia y muchas cosas que respaldan mi forma de ser, entonces creo que voy a tratar de seguir haciéndolo como hasta ahorita y así, no sé, tratar de hacerlo de la mejor manera y pues ni modo, si de repente me equivoco, saber que somos humanos y que puede pasarnos a todos, pero sí, de repente me escriben, tengo seguidores de todas las edades, ¿no? En su mayoría son de 18 a 24 años y de 25 a 35 creo que es, entonces son como que jóvenes, pero también me escriben mamás de niñas de 18 años y me dicen de que, ay, mi hija te sigue, pero me da gusto que te siga porque veo el contenido que compartes. Entonces yo, ah, ok, así como que gracias. Pero pues sí, hay de todo, ¿no? Es que como te decía ahora, buscando a alguien que transmita optimismo, que transmita cosas bonitas, agradables, por eso es que te invitamos, porque... Gracias. Porque siempre eres para arriba, pues, ¿no? Y hay mucha gente que participa mucho. A mí me encanta la gente como tú, porque ponen muchas cosas personales que yo jamás pondría. Uh-huh. Y luego también tengo una amiga que también participa mucho en redes, también Anderito Lea. Ah, sí la conozco. Ajá, que de repente se pone ahí, está echando las cheves, y se le sube a las cheves y sigue platicando, güey, 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 güey. Sí, ajá. Pero dices, y me ha tocado, como ella es de aquí, la he seguido mucho, y también me ha tocado ver cómo en algunos grupos de chats, critican y se burlan, pero ella sigue adelante, entonces, sí. como que sufren un, y no sé si te ha pasado a ti, y es mi apreciación, que hay un momento que quizás es que yo voy a seguir siendo lo mío. Sí. No me importa lo que digan, porque tú tienes razón. Pues no todos, en la vida no podemos darle gusto a todos, no. Nunca. Y quien pretende y quien aspire a darle gusto a toda la gente va a fracasar. Así es. Entonces tienes que aceptar que hay gente que va a estar contigo y que hay gente que va a estar contra ti, sí. En contra de ti. Y aunque practiques y hagas puras cosas buenas, hay gente que se levanta con la luna y que dice no. Así es. Sí, es cierto. A veces me dicen las personas, ¿no te da miedo o vergüenza o no sé, como cosa que alguien hable mal de ti o que de repente pusieron tal cosa en Twitter o algo así? Pero la verdad es que yo siempre les contesto a ellos, ¿no? Personalmente a las que me preguntan algo así, les digo, mira, yo cada cosa que vivo y cada experiencia trato de agarrar lo positivo. Ahora aquí, cuando alguien... porque te puede pasar a ti, como cualquier ser humano nos pueden criticar, ¿no? Pero el hecho de que ya seas como que alguien que comparte su vida pública, a veces las personas se sienten con el derecho de que pueden criticarte, pero en sí ninguna persona debería de ofender, ¿no? Es mi parecer. Pero bueno, siempre les digo, mientras tú sepas tu valor, mientras tú sepas realmente cómo fueron las cosas, tú sepas todo lo que está detrás, tú sepas cuál es la verdad, no tienes por qué estar dando explicaciones de más a gente que... tal vez sí es lo que busca, o sea, llamar tu atención de cierta manera para seguir generando chisme o para seguir generando morbo o cumplir el objetivo de hacerte sentir mal, que es lo que busca. Pero pues aquí yo creo que lo más importante es tú saber quién eres y agarrar lo positivo. A lo mejor
puedes responder de una manera indirecta a la crítica o algo así, sin ni siquiera perder tu tiempo desgastándote en contestarle a alguien que pues simplemente o tiene odio en su corazón o simplemente pues no le caes bien y ni modo, es válido. Entonces yo creo que es lo más sano, no dejarte llevar por lo que digan los demás y simplemente, pues si no estás haciéndole daño a nadie y sabes que estás haciendo las cosas bien, seguir. Qué bien. Fíjate, sé que si no te lo pregunto no lo vas a decir. ¿Qué? Pero precisamente, ¿qué hiciste antes de esta transmisión? ¿Dónde estabas y por qué? No, sí lo iba a compartir en mis redes. Fui a dejar mi cabello al Crit. Me cortó mi cabello mi esposo hace como una semana y media. Lo tenía, vean, aquí está. Sí quedó bien, sí quedó derechito. Lo tenía hasta el ombligo, o sea, estaba larguísimo mi cabello, pero pues no iba a cortármelo porque realmente yo no me siento todavía, a lo mejor la siguiente semana sí, no me siento preparada como para ir a salones de belleza. Entonces me lo cortó él y dije, pues ya mi cabello va a servir de algo porque pues nunca me lo he pintado y decidí donarlo al Crit. Ahorita todavía no están abiertos, pero contacté a una amiga que trabaja ahí y ya me dijo que se iban a poder llevarlo, pero como en unas 2 semanas cuando abran las instalaciones. Y así fue. Eso hice, fui a dejar mi cabello. Qué padre. Aquí en Obregón hay un taller del Círculo de Bienestar. Ajá. Donde hacen pelucas para enfermos de cáncer también. Ah, qué bien. O sea, sí. Que si sabes, ahí en el Círculo de Bienestar de Estoy Contigo, ajá, hacen pelucas para enfermos de cáncer. Ay, pues ahorita me comparten el nombre o el contacto porque algunos de mis seguidores me preguntaron que sí, qué iba a hacer con mi cabello y para compartírselos que ellos pueden también donarlo a alguien que le saque provecho. Te lo mandamos, ajá, con todo gusto. Te lo mandamos, porque es bien padre cómo hay cosas, yo tengo una niña, una sobrina que también que se lo cortó de traerlo toda su vida, una niña que tendrá 18 años. Ajá. De traerlo larguísimo todo, ella de repente decidió irse a cortarte el cabello cortitito. Ah. Porque había tenido una compañerita con cáncer que dijo, yo voy a ir a ayudarla. Qué linda. ¿Verdad? Qué bonito, también, ¿no? Los niños, ajá, desde chiquitos traen esa humildad, claro, esa energía. Sí. Y también como hay gente solidaria que cuando están en tratamiento, pues la familia se rapa, sí, etcétera, para acompañar, para que no sienta, para que el familiar querido o ser querido no se sientan solos cuando pierden el cabello, ¿verdad? Sí. Son acciones muy pequeñas pero muy valiosas, ¿verdad? Así es. Sí, a lo mejor para ti puedes llegar a decir, ay, ¿de qué va a servir? O a, no sé, regalarle comida a alguien que ves en la calle no le va a cambiar la vida, pero ¿qué sabes? A lo mejor y sí, o sea, es a lo mejor le cambias el día o la vida por completo. Entonces, muchas veces menospreciamos nuestras acciones, pero realmente aportan o pueden dañar mucho. Entonces, es como que cuidar pues lo que hacemos en nuestra vida y saber que sí pueden impactar de manera positiva también. ¿Te has detenido tú alguna vez, André, en decir, no voy a hacer tal cosa porque puede ser una mala influencia? Sí, la verdad es que sí. Pues sí, casi todo lo que publico va conmigo, pero sí de repente trato de cuidar por el hecho de que más personas pues lo vean o mantenerme al menos informada pues de las cosas más importantes mundialmente, no simplemente hacerme la vista gorda y decir, ah, no, solo lo mío, sino pues también estar enterada de lo que está pasando en el mundo y cómo es que yo también puedo cuidar mis acciones para que aporten y que no dañen. A lo mejor si tengo ganas de decir, ay, tal restaurante no me gustó, y a lo mejor cualquier persona lo pusiera, pero yo digo, no lo quiero hacer porque pues mejor se lo digo personalmente, o a lo mejor y digo, no sé, tuve una si te encantó el restaurante, si dices, me encantó, fue el bonito restaurante, está buenísimo. Ajá. Eso sí lo dices. Eso sí, 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 sí. Siempre me gusta resaltar lo bueno. O sea, a lo mejor si no me gustó, preferiría decir qué es lo que sí, o a lo mejor hablar un poco de la infraestructura, o a lo mejor decir, pueden mejorar en tal área, pero nunca como que, ay, no vayan, que así, no sé, nunca me ha encantado como que esa vibra.
Es que hay mucha gente que lo primero que va, por ejemplo, va a una casa y dice, híjole, ¿cómo me gustaría que tuviera una alberca cuadrada en lugar de redonda, por decirte algo, ¿no? Ajá. En lugar de ver todo lo casa bonita que tiene, Sí. o va a un restaurante y dice, estaban malísimos los ejotes. Ajá. Pero todo lo demás estaba muy rico, pues, ¿verdad? Platica de lo bueno que estaba todo lo demás. Así es. Y hay mucha gente que trae la parte negativa en la mente. Yo soy un hombre optimista y positivo siempre. Trato de ver las cosas buenas en todo lo que hay. Y de saber cuando un mesero te sirve mal, pues a lo mejor es culpa del mesero, pero el cocinero puso su mejor esmero Así es. en preparar un buen platillo, ¿verdad? Sí. No es una cadena de errores. Alguien hizo una cosa bien y alguien te la entregó mal, probablemente. O a lo O a lo mejor no mejor el sabes me. por lo que pasó ese día el mesero. O sea, Claro. no O a lo puedes mejor el saber me. lo que vivió anteriormente, entonces. Claro. O a lo mejor el mesero te sirve de una manera muy cortés y muy amable la comida que no está tan rica, pero la experiencia de servicio te hace la diferencia. Sí. Entonces, yo creo que son las cosas de ver con optimismo la vida siempre y de ver las Bien. cosas positivas, y pensar que sí se puede. Hay cosas que a mí me encanta la vida, me encantan las cosas, poner atención a lo que la gente tiene que decir y eso es importante. Sí, escuchar para entender. Sí. Ahora, ¿qué consejo le darías a la gente que se mueve y que aspira a influir por influir en la vida de otros, o porque piensa que tiene algo muy positivo o muy bueno que transmitir? ¿Qué consejo le podría dar tú? Yo creo que mi mayor consejo es que si tienes algo bueno que compartir y te hace muy feliz, compártelo, va a ser de ayuda para alguien más y no quedarnos con las ganas de decir, imagínate que hubiera hecho tal cosa por el miedo, muchas veces el miedo nos detiene, pero yo creo que el animarte a hacer algo, aparte de que a lo mejor si fallas vas a aprender en el proceso, pero el decir, wow, o sea, lo logré sin pensar más en el qué voy a perder, sino en lo que puedo lograr durante todo el camino. Y si hay personas que quieren compartir contenido en redes sociales, siempre voy a decir que se animen porque hay, literal, hay mercado para todos. O sea, no es decir, ya tal persona está hablando de danza o está hablando de parejas, entonces yo ya no. Yo creo que es un campo muy abierto y mientras lo hagas con pasión y con amor y con credibilidad y con que realmente sea algo en lo que tú crees y que es parte de ti, la gente lo va a recibir de la mejor manera. Entonces, pues que lo compartan. Si tienen algo que expresar y si piensan que tienen esas habilidades a lo mejor de influir, pues que lo hagan y que no se desanimen si alguien les dice algún comentario feo al principio, pues son pocos los que van a creer en ti, pero pues luego vas a demostrarlo con actos que sí se pueden. Ahora, también hay el lado contrario de tanta gente que ha creado retos en redes sociales que Sí. han causado hasta la muerte Así es. de algunos seguidores. ¿Cómo frenar eso? Yo la verdad que no sigo mucho los juegos de esos que acostumbran, pero sí hay muchos retos que se van poniendo. Y que te pueden llevar a la muerte inclusive. Así es. ¿Tú crees que se debería de regular eso Pues o una autorregulación? sí existen regulaciones, al menos en TikTok creo que empezaron algunos retos muy fuertes donde desgraciadamente algunos niños perdieron la vida. Y se supone que TikTok tiene como ciertas normas para eliminar videos que son violentos. Creo que ahorita son un poquito más especiales con eso. Pero pues aquí también, tú como creador o persona que lo publica, el decir o pensar antes de actuar, o sea, pensar antes de publicar algo, qué es lo que puede llevar, o sea, que es
a dónde puede llevar al usuario a hacer qué. Entonces, como que sí también tuvo que regularte, pero pues sí, las redes sociales se supone que tienen esa manera de eliminar videos que son dañinos, pero tú también como usuario, pues ver de qué te estás alimentando tú o incluso tus hijos, ¿no? O sea, porque primero se supone que un menor de edad no debería tener redes sociales, se supone, pero pues tú también el tener cuidado de qué estás consumiendo 24/7, o sea, qué cuentas sigues, qué personas están aportando, porque literal te estás nutriendo de ellas, como sea, porque pasamos muchísimo tiempo en el celular, en la computadora, o sea, todo es digital, pero al final yo creo que sí te dejan un aprendizaje, y si sigues puro contenido violento o negativo, de pura crítica, de puro enojo, etcétera, pues sí va a influir de cierta manera en que tú también tengas esos comportamientos o que te afecte emocionalmente. Entonces, yo creo que va de las tres partes, desde la persona que lo publica, pensar antes, desde la red social, que pues tiene esas normas que les sean a lo mejor más fuertes, y también el usuario, de qué contenido está viendo, qué contenido sigue. Yo sigo en TikTok a Red Bull. Ajá. Y dices, en la torre, aparte a mí me asombra mucho la capacidad, pero hay veces que hasta cierra los ojos de cómo va a terminar eso, ¿verdad? Porque Red Bull se ha dedicado a promover deportes extremos, sí. y con una capacidad atlética impresionante en muchos, pero dices, sin lugar a dudas, lo que están promoviendo es el llevar al extremo el desarrollo físico, sí. Y las habilidades físicas, hasta poner en riesgo la vida, ¿verdad? Así es. Sí, algunos sí ponen como marcas de agua o ponen así como que ciertas frases de que no lo hagas sin supervisión, sin, no sé. Pero igual, pues muchas personas no llegan a leerlo o a veces a entenderlo, entonces. O como te ponen así, no, don't try this at home. Te sí, dicen, ¿no? Ajá. No, no. Y es lo primero que está haciendo todo el chamaco, ¿no? Ajá. Sí me ha tocado ver algunos, de que un niño de 8 años brincando un barranco en un carro, y es un comercial, ¿no? Que te da a entender, ajá, que cualquier niño lo puede hacer o se va a animar a hacerlo, pues como que no. Claro. Fíjate, pues estamos teniendo mucha participación de las personas que nos están siguiendo, agradeciendo en general la invitación hacia tu persona. Ay, y sobre todo reconociendo todos tu positivismo, tu optimismo y la manera en que estás inspirando a todos. Agradecen, Ricardo, que cerremos la semana con este tipo de temas optimistas, ¿no? Gracias. Y también nos piden que si podemos poner más de tus videos y que nos expliques por qué lo publicaste o qué es lo que estás transmitiendo ahí. Pues si gustan, puedo enseñarles un poquito más. Igual si me siguen en mis redes sociales van a ver más y más contenido, pero pues si quieren les enseño. A ver, déjenme ver qué más. Adelante, adelante. Luego nos subes aquí a la fanpage, ¿sí? Tus redes sociales, porfa. Claro que sí. Bueno, aquí me quedé en mi cuenta con mi esposo de YouTube. Se llama André y Juanra, pues son nuestros nombres. Él es Juan Rafael Capobianco. Él es venezolano y pues yo mexicana, entonces compartimos un poquito también de cómo es una relación, pues así, de diferentes nacionalidades y cómo es algunos choques culturales, cosas así, que en sí yo estoy enamorada de la cultura venezolana, ¿no? Me hace muy feliz tener esta conexión con su familia y me encanta. ¿Y ya sabes hacer arepas? Ya sé hacer arepas, claro. Ya aprendí. Entonces aquí en YouTube les compartimos. Ahora cumpleaños un amigo venezolano, ¿ah, sí? Raúl Cabrera. ¡Ah! Qué que, padre. Que viene Hermosillo. Le vas a tener que cantar el Ay, qué noche tan preciosa. Así se llama. ¿Cómo se llama? Ay, qué noche. Es Ay, qué noche tan preciosa. Anda. Es toda una fiesta para ellos. Es el cumpleaños. Es la canción. Se lo voy a mandar ahorita. Son las mañanitas venezolanas. Así es. Pero para ellos todo lleva ritmo, todo lleva baile. Entonces es más movida todavía que las mañanitas. La voy a buscar aquí mismo para mandársela. Sí, búscala. Y, por ejemplo, aquí yo les compartí mi experiencia de cómo logré bailar en Disney, en el desfile, pero fue como una serie, porque yo iba con mi equipo de danza, es este video, pero pues ni al caso que se los ponga porque dura mucho, dura 19 minutos. ¿Cómo es que lo logré? Una partecita y platíquenlas mientras está corriendo a el ver, video. Se los voy a poner. Tiene comercial. Porque
ahí es una canción que le canto siempre a Juan, pero aquí yo estoy explicando cómo fue. Ay, dejen a ver si se carga. Me quedé ahí cantando muy inspirada. Pero bueno, aquí en chiquito alcanzan a ver. Sí. Es cómo con fueron suerte. Los. O si no, espera la otra semana, pero ya nos vamos, bye. Y así como es ensayo. Y así cuento todo lo de los ensayos, luego la dueña de la Academia de Danza, cómo es que logró pues que nos aceptaran. Y bueno, quedaron ellos encantados, nos invitaron y hasta con horarios así súper, que no nos imaginábamos. Entonces fue como que toda la experiencia y luego ya de cómo fue allá. Rápido, que no te intimide. La despedida con mis papás, aquí ahorita van a salir, se está cargando. Entonces, pues recopilé todo, ya todo. Nos despertamos a las 6 de la mañana y hoy vamos a ir a Disney. Hoy vamos a Disney, California. Y fuimos a unas clases con maestros allá de Disneyland. Y desfilaste, ¿no? Y desfilamos. A ver, por aquí sale, creo. O creo que ya. Ah, sí. Creo que aquí estábamos entrando al backstage. Sí, no. Van a verme desfilar, ¿verdad? Sí. Sí, y luego pues ya el sueño de haber desfilado allá, esta soy yo. Entonces pues fue una experiencia muy bonita. ¿Y cómo conseguiste eso? Pues aquí, la Academia de Danza en la que yo estuve durante muchos años, Tempo se llama, ellos contactaron, es un programa que se llama, ya se me olvidó cómo se llama, Dance, ay, no me puedo acordar, pero si entran al video ahí dice toda la información, pero el caso es que nos hicieron como pruebas, tenías que mandar videos para ver si eras admitido, y ya entonces te dan en el backstage de Disney, te dan unas clases y pues también participas en el desfile. Y es algo muy bonito. Yo soy fanática de Disney, entonces fue algo como un sueño hecho realidad. Y me gustó el contárselo a más personas para que ellos también lo hagan. No solo quedármelo yo y decir, así lo hice, bye. O sea, como que ese es el resultado, sino todo el proceso, todo lo que llevó, todos los ensayos, lo que tuvimos que pagar. O sea, fueron muchas cosas. Y en este viaje sucedió mi propuesta de matrimonio. Entonces fue todavía más emotivo, se juntó todo al extremo. Ay, qué padre. Sí, ajá. Mi novio en ese entonces planeó todo para que fuera sorpresa, entonces, ahí está. ¡Ay, entonces él, hay otro comercial, él documentó desde que iba saliendo de Hermosillo, y pues yo también estaba grabando mi experiencia, entonces quedó de manera, déjenlo quito aquí. Un antes y un después, la verdad. Quedó que los dos grabáramos, pues cada quien su parte, y eso estuvo muy bonito. Realmente me encantó que lo documentara, y pues ahora lo tenemos. Estoy junto con Tere, Martín. Mi hermana vive en California, entonces me iban a ir a ver. Acabo de recibir una noticia que a las 11 no voy a poder estar con Andrea, porque va a ser el break, pero va a ser interino. Probablemente tenga que esperarme hasta las 4 y media, 5 de la tarde. Aquí estamos confirmando el spot, la Tere, Martín y yo, y los niños. Con los niños comiendo naranjita. Estamos viendo dónde se puede ver padre. Podemos tener acceso al castillo. Y aparte, que la luz no nos afecte en las fotos ni en video que vayamos a tomar más tarde. Aquí está el Juan intentando ver cómo es lo que va a ser de la propuesta. Obviamente él iba disfrazado, ¿no? Según él. Para que lo reconocieras. Sí. ¿Quieren que le siga? Ahí, ahí. A ver, díganme. Porque necesito que me dé. Ahí ya va, miren. Ya salimos de los ensayos y ahora voy a reencontrarme con mi hermana. Me acaba de decir Tere que ya está listo la vaina. Voy a ir ahí al castillo para ver si se lo nombre. Entonces, pues ahí vi a mi hermana y ella estaba grabando, para mí era algo normal. Con mi hermana, pero ahí estaba escondido mi esposo. Aquí. Y luego pues pasó lo que tenía que pasar. ¿Es mi celular? Ah, ya lo estás tomando. A ver, Victoria, ven, ¿dónde vas? Ven. Entonces pues era algo que no me esperaba, ¿no? Que él iba a ir porque él se suponía que estaba en su trabajo y no podía faltar.
Ajá. Y pues todo esto es TikTok. Si quieren entrar, se llama Andreita Leos, mi cuenta. Y este fue aquí en mi casa, pues ahorita no salgo, entonces grabo todo aquí. ¿Quieren verlo? Adelante, adelante. Igualita la coreografía que mi villano favorito, ¿no? Estoy imitando el baile de abajo. Ajá. Y así de repente me gusta compartir más como, pues, inspiracional, de emotivo. Yo todavía no hago mi primer TikTok. Y así, de danza. Ahí está como el Titanic. Ándale. Pero con zapatos de ballet. Con zapatos. Ajá. Sí. Y así, de Disney. ¿Cuál es tu danza favorita? Mande. ¿Cuál es tu danza favorita? Mi película favorita. Tu película y tu danza favorita. Ah, ay no, de películas la verdad es que no sabría escoger una, pero me encantan los musicales. Me gusta mucho así que combinen la danza, el canto y la actuación. Y de danza estoy yo creo entre el ballet y el jazz. Sí. ¿Y musicales tipo Los Miserables? Sí, me gusta mucho Los Miserables, también me gustó mucho The Greatest Showman, me gustó La La Land, me gustó Grease, o sea, de todas las épocas me encantan. Moulin Rouge. También, muy bueno. Y también pues, ¿no?, los de Disney, ahorita pues con Aladdin, la versión, la live action, pues también padrísima. Me encanta todo ese tipo de películas. Yo la última vez que fui a Disney, fuimos a Orlando hace 3 años, creo. Ajá. Y es increíble porque yo había ido muchas veces a Disney, pero ahora contratamos a una operadora de Disney que te hace la vida. Es otro boleto. ¡Qué padre! Te cuesta poquito más caro cualquier cosita, pero te hace todo el programa para que vayas, para que seas los primeros en las filas, para que sepas cómo llegar, cómo tas. Vale la pena. Que maximice realmente tu experiencia. Qué padre. Y eso, y no trabaja con Disney, es alguien que le entiende, que tiene mucha experiencia, pero para todo hay detalles, ¿no? Sí, hay muchos detallitos, muchos tips que a lo mejor no conocemos. De hecho, yo hice un video de tips de Disney. Mi hermana vive en California y ella, acostumbrada ahorita, pues no se puede, pero iba yo creo que cada semana a Disney. Entonces ya como que nos volvimos una familia medio experta en Disney, el de Anaheim, ¿no? Entonces, sí, hay muchas cosas muy, muy interesantes y a pesar de que vas una y otra vez, para mí siempre va a ser uno de los lugares más felices en los que pueda estar. Sin lugar a dudas. Sí. De mis happy places, así, cuando te dices que el otro día me mandaron, una amiga me mandó un video del Carpool Karaoke que ve que tú tienes, el de Paul Corden con Paul McCartney. Ah, ajá. Ya sé que ya lo viste, pero la realidad es que lo pones y es de tus happy places, para mis happy places, ¿no? Ajá. Donde, y hay lugares así como que dices, qué padre, ¿no? Sí, que te inyectan como, así, mucha felicidad. Ajá, como It's a Small World ahí en Disney también, que no hay gente que no salga de ahí. Creo que te baja las pulsaciones del corazón como a... Ah, sí. Como a 50, ¿sí? ¿Verdad? Sales de ahí relajado. Sí, sí. No, y a pesar de la edad que tengas, cada quien lo disfruta a su manera. Eso está muy bonito. Sí. Claro. Yo tengo un recuerdo muy bonito de It's a Small World porque en una ocasión llevaron a mi abuela materna que falleció poco antes que falleciera, sin que supieran que iba a fallecer. Obviamente la llevaron a Disneylandia y acababan de abrir It's a Small World. Uh-huh. Y fue lo que más le gustó, por supuesto. Dice que no se quería bajar de la lanchita, ¿no? Quería repetirlo. Claro. Ay, qué bueno que la llevaron. Ella falleció en el 68.
Entonces, hace ya buen rato de eso. Qué bonito recuerdo igual también. Claro. Sí. Fíjese, pues continúan llegando muchos comentarios. Tere Leos de Carrillo ahí Ah, mi también hermana. te manda muchos saludos y te echa muchas porras, pero todo el mundo en general coincidiendo en la asertividad de haber invitado a Andrea Ay, esta mañana, gracias. esta tarde para platicar, que nos deja a todos muy llenos de optimismo y de ánimo. Pero pues como lo comentamos antes de que empezáramos la transmisión, el tiempo aquí, cuando menos piensas, ya se nos fue la hora y ya se Literal, nos fue. ya. Así es, como si nada. Entonces, invitarte, Andrea, a un comentario final y pedirte, Ricardo, cerrar la transmisión del día de hoy, por favor. Adelante, Andrea. Ok, pues no estaba preparada, pero yo creo que las redes sociales es pues una plataforma muy bonita que podemos usar para hacer grandes cosas. No simplemente quedarnos en la mentalidad de que son malas y que solamente vemos envidia o comentarios de odio, cosas así, sino también tú direccionarte al lado pues con el que más te sientas identificado, y si de repente una cuenta no te aporta valor o no te transmite algo con lo que te sientas feliz o de cierta manera inspirado, pues es mejor alejarte e irte a cuentas que sí. Y pues nada, invitarlos a que no tengan miedo a las redes sociales, que es muy bonito poder hacer este tipo de actividades y unirnos muchas personas. A mí me encanta que mis seguidores pues sean así, que tengan la misma vibra que yo. Eso me hace muy feliz, no tanto de los números, sino decir qué padre que somos tantas personas conectadas con la misma vibra y que pues queremos lo mejor o tratar de hacer pequeñas cosas para aportar al mundo. Y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Andrea, qué padre que tengas esa buena vibra, qué padre que compartas ese optimismo, Gracias. esas ganas de vivir, esas ganas de compartir con tu vida y con tu ejemplo las cosas positivas y cuando tienes algún problema transmitir la solución a él, Así es. que te sigamos como ejemplo, que veamos que siempre hay una forma bonita de ver la vida, de una forma Así buena de es. ver las cosas, en este mundo tan convulsionado, donde somos bombardeados por malas noticias y muchas veces por un afán de criticar todo lo que está en nuestro entorno, cuando tenemos imaginación y cuando tenemos imágenes de gente positiva como tú, pues contaminas un buen ambiente y ese es un círculo de una comunidad positiva, que se van a levantar mejor al día siguiente o ese mismo día, les puedes cambiar el ánimo. Y eso es importante, esa es la responsabilidad que tienes y esa es la virtud que tienes. Síguela explotando, sigue contagiando de buen ánimo, de alegría, de optimismo a todos, en eso nos vas a enriquecer. Yo te Gracias. agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, en serio que uno termina la semana con un relax, gracias a ti, Así y es. estoy seguro que muchos seguidores también lo van a hacer. Te deseo lo mejor, cuídate mucho, qué bueno que estás en tu casa, quédate en casa, promueve que nos quedemos en casa, que cuidamos el medio ambiente todos, y a todos los demás, pues nos vemos para aquí el lunes, vamos a estar el Beto y yo. En el resumen de la semana, atendiendo preguntas y tocando los temas que se generen. El lunes sí tocamos temas un poquito más complicados, por lo regular, de cosas que se dan, pero ahora nos vamos a disfrutar el fin de semana tranquilo, gracias a ti. Muy bien, nada, muchas gracias. Que esté muy bien, que Dios te bendiga. Y a todos, Igualmente. que Dios los bendiga. Nos vemos el lunes, en la transmisión número 96 en la torre. Vamos muy rápido. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Andrea. Bye.